Mario, ¿cuánto tiempo hace que sos parrillero vos? Hace un año. ¿Un año? Un año. Un año, con un año me lo mandaron. ¿Vos sabés que tenemos? ¿Vos sabés dónde queda Chivilcoy? No. Provincia de Buenos Aires. ¿Sabés que hay un ministro del Interior? Y sabés que el ministro del Interior toma muchas decisiones importantes. Sí. Y que nosotros tenemos que quedar muy bien con el ministro del Interior. ¿Vos te aseguro que en un año lográs armarte un buen asadito para nosotros? ¿Seguro? Bueno, sí. ¿Sí? Vamos a hacer chorizo, morcilla. ¿Qué más? Chincholines. Sí. Boleta de cuadril. Y vacío. Y vacío. ¿Y vos sabés si le gusta crudo, cocido, a punto? Eso depende de la gente. Está bien. Bueno, le voy a preguntar y empezamos. Vale. Dale, arrancamos. Florencio Randazzo, en un ratito. Vamos a llevar unos chorizos, una morcilla. No me hagas quedar mal, Mario. Te pido, por favor, no te rías. No es joda esto. ¿Chinchulines? Sí, lo bueno, chinchulines sí. Voy a llevar un par. Sí, yo no como chinchulines. Me rajo. Levantó un poco la parrilla, no va a ser que se me pase la colita del vacío. Bueno, Florencio, gracias, No, gracias a vos por invitarme, Gonzalo. ¿Secreto en Chivilcoy para el asado? No, tenés que tener buen fuego. Sí. Si tenés buen fuego y la carne es buena, y tenés que tener paciencia. Bueno, hasta acá me está contando la fórmula ideal para el asado en cualquier lugar de la Argentina. Claro. Pero ¿no hay algo específico? ¿Hay algo no, puntual? No. El orgullo local, yo pienso en Tandil, por ejemplo, si vos no haces chacinado, no soy Tandil. Pero bueno, por ejemplo, el chacinado de Tandil, no me quiero pelear con los tandilenses. Mercedes, pero es mejor el de Chivilcoy. ¿En serio? Sí, están más ellos están más comercializados que nosotros, digamos, tienen... Pero es muy bueno, Me gustaría averiguarlo, salud. Bueno, salud, gracias, ¿Cómo es Chivilcoy? Muy lindo. Es una ciudad de unos 70.000 habitantes. Es agrícola industrial, diríamos, es piola. Está a 160 kilómetros de la capital. Mi viejo siempre decía, si se enterarían los porteños como vivimos en el interior, no queda ninguno, ¿viste? Qué bárbaro eso, ¿no? Se vive mucho mejor. Bárbaro, sobre todo para los pibes, ¿viste? Yo, si bien los tengo en La Plata, porque bueno, claro, me casé con una platense y finalmente me queda más cerca para el laburo, sí, la verdad que es mucho mejor, diríamos, vivir en el interior que vivir en una gran ciudad como Buenos Aires. Sí. ¿No? Y por ahí vos decís lo de los pibes y el tema del estudio es importante. Quizás lo sufriste más vos que tus chicos, el hecho de decir lugar de cabecera. Yo, por ejemplo, pasé buena parte de mi vida en la zona sudeste de Santa Fe y Córdoba, en realidad, cerca de la Bulaya, cerca de Corral de Bustos. Sí. Y el tema era que los pibes terminaban el primario y por ahí el secundario ya no lo hacían en su pueblo. Y la universidad, de hecho, era Rosario o Córdoba, no había alternativa, ¿no? Y eso genera desarraigo a veces. Yo sufrí muchísimo. Ajá, ¿y qué hiciste? Yo estudié Ciencias Económicas acá en la UBA. Sí. Y siempre cuento que dejé de ser Florencio, diríamos, o el hijo de Togo. A mi viejo le decían Togo. ¿Togo por qué? Para que nos falta. Necesitamos sal. Mario hoy nos va a traer. Perdón. Era muy negro. Ah, mira, entonces había por África un país que se llamaba Togo, entonces le pusieron, le decían Togo. Uh-huh. Y mi viejo lo estudió en Córdoba, ingeniería. Y había sufrido mucho, pero ¿qué pasa? El desarraigo lo sufrió, digamos. A ver, se fue y se hizo cordobés. ¿Está? Claro. Porque en realidad quedaban 800 kilómetros en ese momento, ir y volver de Chivilcoy a Córdoba. En cambio, nosotros no terminábamos ni estar de Chivilcoy ni terminar viviendo en Buenos Aires. Claro. Ahora, ¿por qué Córdoba? ¿En qué sentido? Y en aquel momento era muy buena la carrera de ingeniería en Córdoba. En la Universidad de Córdoba. Claro. Sí, sí. En grosso lugar, obviamente. Claro, pues estaba pensando en que la cercanía con la provincia, pero no es lo mismo, como pasa en Buenos Aires, no es lo mismo la provincia que la ciudad en Córdoba, ¿no? Que la capital. Claro. No, nada de parecido. Él vivía en capital, igualmente era mucho más chico Córdoba, ¿no? Claro. Y yo cuando vine acá pasé a ser, en vez del hijo de Togo, diríamos, el 131-481, un número de registro. Como de preso. Y era terrible eso, ¿viste? Caminar, y estuve en varios momentos, digamos, con la idea de volverme, ¿no? ¿Viniste solo a estudiar? No, tenía otros hermanos, eso me salvó. Que vivían también en la Que plata. Vivían y estudiaban acá en Capital. En Capital. Y vivíamos todos juntos, así que... ¿Dónde vivían? Vivíamos en 11, en Jujuy y Venezuela, casi México. Sí. Ya la habían ensanchado. ¿Un lugar alquilado por tus viejos? No, teníamos un departamento. ¿Tenés un departamento de la familia? Sí. Porque íbamos a ir a La Plata. Mi viejo dice, ¿por qué no van a La Plata a estudiar? Y queríamos ir a La Plata. Y en aquel momento, cuando iba a comprar un departamento en La Plata, se da el famoso Rodrigazo y no lo puedo comprar. Entonces, como teníamos en Buenos Aires, dice, bueno, estudien en Buenos Aires, déjense de joder. Claro. Precisamente, la idea era estudiar en La Plata, porque La Plata es mucho más parecido a Chivilcoy. Lógico. ¿Sigue siéndolo hoy? ¿Sigue siendo parecido hoy? Me parece que han crecido mucho las dos ciudades, pero La Plata se fue muy exactamente arriba, ¿no? ¿Cuándo vamos a tener un país definitivamente descentralizado? Lo digo en función de esto, ¿no? Es decir,
tantas ciudades y tantos pueblos que empiezan a tener una vida propia muy marcada. Yo, por ejemplo, recuerdo Cábanac, pueblo muy chiquito, que quiero mucho, que está a 420 kilómetros de Buenos Aires, dentro de Córdoba, y que, por ejemplo, hizo base porque el Banco Nación puso una sucursal. Eso ya solucionó el problema básico del pueblo, no tenía un lugar de ancla, claro, un lugar de arraigo. Realmente es apasionante ver todo lo que pasa fuera de Buenos Aires y a veces qué poca bolilla le damos, ¿no? Sí, pero creo que se está dando un proceso de descentralización. Básicamente, la migración del interior se da fundamentalmente por la falta de oportunidades. Uh-huh. Entonces, en la medida que se vayan generando oportunidades, creo que esto está vinculado también a un tema que a mí me parece que es muy interesante, que es el tema de la ruralidad industrial. Digamos que la producción primaria, uh-huh, le podamos dar el valor agregado y eso genera laburo. Claro. Y cuando genera posibilidades, en general te quedas en tu pueblo, porque vivís mejor, porque es mucho más económico. Tu lugar, además. Y después otra cosa interesante que está dando muchas oportunidades a que haya mayor arraigo es el tema de la descentralización de ciclos terciarios y universidades. Claro. Eso ha crecido muchísimo. En todo el interior, hoy podés estudiar cualquiera de las carreras en la ciudad de Chivilcoy, cosa que hace 20 años atrás era imposible. Claro, totalmente. Eso es muy bueno, ¿eh? Está muy bueno el chorizo, le pasa un problema, porque yo lo dejo hablar, te dejo hablar a vos y no pueden comer, esto me pasa. No, no importa, igual vamos a comer. Estamos en confianza. Lo que sí me están faltando son servilletas también, estoy medio distraído hoy. Ahí te conseguimos una, nos conseguimos una. Florencio, hablamos de cómo era Chivilcoy, ¿cómo eras vos como chico en Chivilcoy? Un chiquito, digo. La verdad que tuve una infancia bárbara, fantástica. Nosotros somos 6 hermanos, todos muy seguidos. Vivimos en un barrio de la ciudad de Chivilcoy. ¿Se divide en barrios por clase, Chivilcoy? No. Muy poco, no. Fuimos a la escuela que fue mi padre. Uh-huh. Fuimos todos nosotros, que es lindera a la casa familiar nuestra. Ah. Es decir, por un tapial estaban separados. No te podías ratear, pero podías levantarte tarde. Exacto, nos levantábamos y llevábamos. Así que fue muy buena, la infancia fue muy buena. Vivíamos en un barrio donde se jugaba al fútbol en la calle, donde no había ningún peligro de los que a diario hoy, digamos, están sometidos los pibes, diríamos, no había... Somos de la misma generación, un poco lo que me ha tocado, claro, la mía. Yo vivía en Vicente López, pero no era demasiado distinto. Claro, es decir, no, la droga ni se sabía lo que era. Claro. Por lo menos en una ciudad como la nuestra. Digamos, no, la verdad que bárbaro. Después jugué mucho tiempo al básquet, jugaba en un club, Club San Lorenzo. Uh-huh. Fui a una escuela pública, hice la primaria en la escuela pública, la secundaria en la escuela pública y el terciario en la escuela pública, todos. Uh-huh. Todos, después en la secundaria fue la escuela industrial. ¿Fue por elección? ¿Cómo era? ¿Había otra escuela? Sí, otra escuela, ¿había escuela sí, privada? Había. Pero la escuela pública en ese momento era muy buena. Era un espacio donde te permitía también convivir con otros sectores sociales. Digamos, me parece que siempre la escuela pública fue un lugar donde uh-huh. Te permite tener una visión mucho más digamos, mucho más real de lo que es la vida cotidiana, ¿no? Digamos, tu casa o tu familia era una familia de no tener muchas carencias, tampoco mucha abundancia. Una clase media bien típica de una ciudad como Chivilcoy, ¿o cómo? No, te diría que era una clase media pudiente, más vale. Bueno, mi abuelo tenía una empresa constructora importante. Mirá vos. Me había hecho estudiar a los hijos en la universidad, por parte de mi padre. El ingeniero. Exacto, era el Tano que vino a los 32 años de Italia, muy laburador, sí, y hizo estudiar a los hijos, ya era un profesional, por parte de mi madre, productores agropecuarios. Uh-huh. Pero siempre, digamos, yo siempre digo que mi viejo tiene una gran virtud, que yo quisiera que a mi hijo hacerle lo mismo, que a veces es difícil. Siempre nos hicieron parecer que teníamos mucho menos de lo que teníamos, y eso fue bárbaro. ¿Entendés? Entonces le dimos valor a todo. Yo laburé siempre. Totalmente. De que tengo uso de razón. Uh-huh. Digamos, laburé mucho, de todo hice.